Con este acto conmemorativo del cincuentenario de la inauguración del Cruceiro, ponemos en valor el hermanamiento entre dos ciudades que son casi gemelas, Cartagena y Ferrol. Una historia común que está vinculada también a la de cientos de familias que mezclan el origen de sus miembros, parejas de gallegos, de cartageneros, gallegos cuyos hijos han nacido en Cartagena, viceversa, siempre existe esa relación. Los cruceiros, como el que tenemos aquí en Cartagena, señalan ese cruce de caminos y también protegen a los viajeros. Durante medio siglo hemos estado bajo su protección. Comenzaron las obras para la colocación del cruceiro, realizado por el escultor de la ciudad de la localidad pontevedresa de Villalonga, Alfonso Vilar Lamelas, al que vemos en la imagen con una de sus múltiples creaciones. Finalmente, el 9 de diciembre, tras una misa en la Iglesia de la Caridad, en la que cantó la coral Tomás Luis de Victoria, y como bien titulaba el gran periodista y cronista José Monerri, en un día gallego, se llevó a cabo la bendición e inauguración del cruceiro. Un día concibió la idea de hermanar a las ciudades de El Ferrol y Cartagena, para lo cual nosotros regalamos a aquella ciudad gallega, a los ferrolanos, uno de los molinos de viento típicos de nuestra tierra, mientras que los ferrolanos nos regalaron un cruceiro gallego de los que pueden verse por sus verdes campos.